Muy buenos días. Siendo ya 10 minutos de tolerancia, según el manual de Carreño, vamos a empezar la clase. Primero, darle la bienvenida a este curso intensivo. En estos 6 meses, al venir el examen, vamos a tratar de revisar la mayor cantidad posible de preguntas. Así que no se estresen, vamos a revisar desde el año 90 los exámenes que han estado viniendo a la Universidad de San Marcos primero, porque primero, al inicio eran los exámenes por separado por universidades. La Universidad de Trujillo también es otra base de datos que tenemos. Y ya a partir del 2012, que es ya el examen unificado, así que las preguntas del 2014-2, algunas que han venido de hematología, también las vamos a desarrollar en el presente curso. Entonces, desde el año 90 para adelante, todas las preguntas las vamos a ir tocando en el curso intensivo, además en los simulacros, ¿no? Y además otras bases de datos para completar un gran número de preguntas de tal manera que asegure un éxito en su examen. Muy bien, si hay alguna pregunta pueden interrumpir en algún momento. Vamos a empezar con este tema que es el más preguntado. El 70% de las preguntas viene sobre anemia, ¿no? Y acá está la definición de anemia. Según la OMS, para varones se considera anemia menor de 14 y para mujeres menor de 12. Hay ciertas poblaciones especiales que varían un poco estos valores normales. En gestantes, por ejemplo, menor de 11. En ancianos varones, menor de 13. Y en mujeres ancianas es lo mismo que una mujer adulta joven menor de 12. El mejor parámetro para evaluar la anemia es la hemoglobina. No siempre es la masa total de circulantes, en la cantidad de glóbulos rojos, como va a pasar, por ejemplo, en la talasemia. En las talasemias, si bien hay descenso en la hemoglobina, el número de glóbulos rojos está incrementado. Eso lo vamos a ver más adelante, que es un dato diferencial en las anemias hipocrómicas microcíticas. Entonces, el primer enfoque en la anemia va a empezar por las constantes corpusculares. Esta es una clasificación morfológica de acuerdo al tamaño del hematí y utilizamos el volumen corpuscular medio. Hay tres constantes corpusculares. Uno de estos, el más importante, el volumen corpuscular medio, que va de 80 a 100, mide el tamaño del hematí. El otro es la hemoglobina corpuscular media, que va entre 27 a 33, ve el color de la hematía, ¿no? Mientras este ve el tamaño, el otro ve el color. Entonces, menor de 27 estarán las anemias hipocrómicas. Entre 27 y 33 las anemias normocrómicas. Y mayor de 33 deberíamos llamarla hipercrómica, pero no existe, porque en el frotis periférico, ¿no?, el hematólogo no observa hipercromía en los glóbulos rojos, así que ese término no existe. Sí va a coincidir que una anemia macrocítica que es mayor de 100, ¿no?, porque el valor normal es de 80 a 100, generalmente coincide con una hemoglobina corpuscular media mayor de 27. Lo mismo una anemia microcítica, ¿no?, el BCM menor de 70 coincidirá con una anemia hipocrómica, ¿no?, o una anemia normocítica también será una anemia normocrómica, ¿okay? Hay una tercera constante que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que no tiene interés clínico, no se utiliza para nada en la práctica clínica, así que eso no lo vamos a tocar. Solamente los dos principales, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Entonces miren, acá tenemos los tres grandes grupos de anemias. Las anemias hipocrómicas microcíticas, a la cabeza en el 99% de los casos, anemia ferropénica, ¿no? Luego le sigue las talasemias, anemia sideroblástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero esto es, hacen menos del 1%. Estas enfermedades son anemias congénitas, rarísimas. En el otro extremo, al lado de la derecha, tenemos las anemias macrocíticas, cuyo BCM es mayor de 100. A la cabeza igual, más del 99% de las causas va a ser anemia megaloblástica. ¿Qué es una anemia megaloblástica? Es la deficiencia de B12 o ácido fólico. Hay otras causas de macrocitosis. Ojo, no confundan megaloblastosis con macrocitosis, ¿no? Macrocitosis es un simple término general que abarca muchas causas, como ejemplo el alcoholismo,
la cirrosis hepática, los pacientes con hipotiroidismo o los síndromes mielodisplásicos. Todas estas son otras causas de anemia macrocítica. Y por último, en la columna del medio tenemos las anemias normocíticas normocrómicas. La más frecuente, la anemia por enfermedad crónica. Y en realidad puede ser, es una de las anemias más frecuentes después de la anemia ferropénica. Puede ser cualquier enfermedad crónica, puede ser una enfermedad infecciosa crónica como la tuberculosis, las micosis profundas, enfermedades metabólicas, diabetes, hiperhipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, en realidad toda la gama de enfermedades crónicas. Tenemos ahí la insuficiencia renal crónica, las aplasias medulares son este tipo, las mieloptisis, que es una mieloptisis, una infiltración de la médula ósea, ¿no? Por una célula extraña, por una, puede ser de origen tumoral, neoplásico, una metástasis, pero también puede ser de origen infeccioso, como las granulomatosis, ¿no? Las enfermedades granulomatosis tipo brucelosis, fiebre tifoidea, la histoplasmosis, ¿no? Entonces todas esas enfermedades pueden infiltrar la médula ósea y eso se llama mieloptisis. O sea, es infiltración de una célula extraña, tumoral, infecciosa. Todas las neoplasias hematológicas, llámese leucemia, linfomas, mielomas, todas ellas también son anemias normocíticas, normocrómicas. Todas las anemias hemolíticas, sean congénitas o adquiridas, también son de ese tipo, normocíticas, normocrómicas. Y miren, acá con otro color indico las infrecuencias, pero hay que tener en cuenta porque ha venido algunas preguntas, por ejemplo, las anemias hemolíticas. Habíamos dicho que la anemia hemolítica es una anemia normocítica, normocrómica, pero puede ser macrocítica. ¿En qué caso una anemia hemolítica es macrocítica? Cuando hay una hemólisis severa, una gran crisis hemolítica con una anemia hemoglobina menor de 7. En esos casos podemos ver las anemias hemolíticas de tipo macrocítico por la gran reticulocitosis que existe. Recuerden que los reticulocitos son elementos jóvenes. Cuando el glóbulo rojo es mucho más joven, se acerca al stem cell, a la célula madre, es mucho más grande. Cada vez que va madurando, va disminuyendo de tamaño. Así que el glóbulo rojo maduro será mucho más pequeño que el reticulocito. El reticulocito será mucho más pequeño que normoblasto, que es un elemento más joven. Entonces, cuando hay gran reticulocitosis, ese incremento de los reticulocitos harán que el volumen corpuscular medio esté mayor de 100 y nos da una anemia macrocítica. Y miren acá, anemia por enfermedad crónica también nos podría dar anemia hipocrómica microcítica. ¡Qué raro! ¿No? Menos del 1% de los casos. La mayor parte son anemias normocíticas, normocrómicas, pero pueden dar hipocromía con microcitosis y de ahí que entra en el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica. Y miren, en la práctica clínica, uno hace diagnóstico diferencial de anemia ferropénica no con talasemia, anemia sideroblástica, sino con anemia por enfermedad crónica. Es lo más frecuente. ¿No? Estos trastornos, hemos dicho, son trastornos raros. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial frecuente de una anemia ferropénica va a ser una anemia por enfermedad crónica. La intoxicación por plomo y aluminio, que también ya vino una pregunta, ¿no? También nos da anemia hipocrómica microcítica. Las mielodisplasias, habíamos dicho que son macrocíticas, pero también nos pueden dar anemias normocíticas normocrómicas. Y acá viene la otra clasificación de la anemia, es otro punto de vista de clasificar la anemia, ya no por su morfología o color, sino por su fisiopatología, de cómo se produce la anemia. Entonces tenemos anemias por menor producción y anemias por mayor destrucción. Anemias por menor producción o arregenerativas o centrales, o sea, el problema está en la médula ósea. ¿Cómo lo voy a reconocer? Con este dato, el recuento de reticulocitos, el índice de producción reticulocitaria, menor al 2%. Y miren, en las anemias por mayor destrucción, ¿no? O regenerativas o periféricas, acá la médula ósea está indemne, intacta. ¿Cómo lo reconozco? Con un índice de producción reticulocitaria mayor al 2%. La gran parte de anemias que hemos visto en la diapositiva anterior son de este tipo, anemia por menor producción, ¿no?
la anemia ferropénica, la anemia mieloblástica, la anemia por todas estas, la mayor parte, casi el gran grupo de anemias, son anemias por menor producción. Eso quiere decir que los reticulocitos están normales o menor al 2%. Cuando estamos frente a una reticulocitosis, una anemia periférica, solamente hay dos causas posibles. O es una anemia hemolítica o hay una hemorragia aguda. Entonces, cuando en una pregunta vean reticulocitosis más del 2%, son posibles solamente estas dos causas, ¿no? Y si en la pregunta no hay ningún dato de hemorragia, que el paciente esté hemoptizando, una hemorragia digestiva alta, una melena, una ginecorragia, etcétera, si no hay datos de hemorragia, entonces el caso clínico tiene que ser una anemia hemolítica, no hay otra. Entonces, los diferentes casos clínicos que vamos a revisar, ¿no? A veces vamos a partir de eso, de una reticulocitosis sin causa de hemorragia, entonces eso es una anemia hemolítica. Y es bastante reconocer, por lo menos que me están preguntando, de una anemia hemolítica. Y de repente, las alternativas, hay una solamente que me hable de anemia hemolítica, y sin saber mucho de medicina, puedo acertar la respuesta. Las anemias hemolíticas, lo vamos a ver más adelante, son congénitas, ¿no? Membranopatías, hemoglobinopatías, enzimopatías. De la membranopatía más frecuente, recuérdenlo, es la esferocitosis hereditaria. Dentro de las hemoglobinopatías, la más frecuente es las talasemias menores. Entre las enzimopatías, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y acaso otras adquiridas, que eso puede ser autoinmunes, por medicamentos, diferente medicamento, no puede dar anemia hemolítica. Las infecciones, paludismo, malaria, fiebre amarilla, leptospira, legionela, etcétera, nos pueden dar anemia hemolítica de causa infecciosa. El hiperesplenismo, como en los pacientes cirróticos, puede haber anemia hemolítica por hiperesplenismo. Las anemias microangiopáticas, ¿qué son anemias microangiopáticas? Son anemias hemolíticas cuya causa, cuya hemólisis se produce en la microvasculatura, ¿no? En los capilares. Por ejemplo, una vasculitis puede darnos anemia hemolítica microangiopática. La coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome en realidad que obedece a múltiples causas, también nos da de este tipo de anemia, anemia microangiopática. Eso todo lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Cuando veamos reticulocitosis más del 2%, antes de concluir que es una verdadera reticulocitosis, tenemos que hacer corrección al nivel de hemoglobina, ¿no? Los reticulocitos varían con el nivel de hemoglobina. Entonces, mira, acá están la corrección. Reticulocitos corregidos es igual a reticulocito del paciente por el hematocrito del paciente, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, 25. Y el hematocrito normal, que se considera el ideal, 45. Si después de hacer esta fórmula tengo reticulocitos más del 2%, entonces es una verdadera reticulocitosis. ¿Cuándo voy a hacer esta corrección? Cuando los reticulocitos estén menor o igual a 5, ¿no? Pero si están más de 5, 6, 7, 11%, ya ni hacer corrección. Al hacer la corrección siempre va a salir más del 2%. El problema estoy cuando estoy entre 2 y 5% de reticulocitosis, ahí sí hay que hacer la fórmula, porque desarrollando la fórmula pueda que los reticulocitos sean normales. Okay. Pero si es más del 5%, definitivamente es una reticulocitosis verdadera. El índice de producción reticulocitaria en realidad es lo mismo, la interpretación es lo mismo, es un cálculo más detallista que incluye a los reticulocitos corregidos de la fórmula anterior entre el tiempo de maduración. ¿Qué cosa es el tiempo de maduración? Miren este gráfico de la derecha. Conforme voy descendiendo el hematocrito, conforme me voy anemizando, mire cómo se comporta el reticulocito en la médula ósea. Con un hematocrito normal de 45, el reticulocito o el normoblasto, el elemento joven, permanece 3 días y medio en médula ósea y más o menos un día en sangre periférica. Pero conforme voy hemolizando, voy anemizándome, ¿okay? Lógicamente tiene que salir más
porque hay necesidad, tienen que salir los elementos jóvenes de la médula ósea. Por lo tanto, el tiempo de vida media en la médula ósea va disminuyendo y el tiempo de vida en sangre periférica va aumentando. Hay más reticulocitos en sangre periférica. Entonces, este tiempo de maduración, este es el tiempo de vida media de los reticulocitos en sangre periférica. Y eso depende del nivel de hemoglobina, ¿no? Si estoy con 15 de hematocrito, este tiempo de maduración será en este caso 2.5. Habrá que dividir los reticulocitos corregidos entre 2.5. Si después de hacer la fórmula sale un IPR mayor de 2%, entonces estaré frente a una reticulocitosis verdadera. Pero suficiente esto. Basta con reticulocitos corregidos y es suficiente. Les menciono esto por si acaso podría venir en el examen. Vamos con esta pregunta. Mujer de 22 años. Mire, este es de este año. Calientita, el 14-1. Mujer 22 años, presenta un hematocrito del 31% en la semana 28 de gestación. Tiene valores disminuidos del volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media está por debajo del 30%. No se evidencia hemorragia alguna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dice otra? ¿La? ¿No? Entonces simplemente me están pidiendo interpretar ese hemograma, ese frotis periférico, ¿no? Una paciente mujer de 28 semanas de gestación, 31, ¿no? De hematocrito, más o menos 10 de hemoglobina. Más o menos 10 de hemoglobina. Es una anemia. En mujeres menos de 12 cumple la definición de anemia. ¿Qué tipo de anemia es? Me dice un BCM bajo y una hemoglobina corpuscular media también bajo. Entonces tendremos frente a una anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Y también pues la concentración de hemoglobina. Por eso ya le dije que no tiene interés, ¿no? Entonces esta es una anemia hipocrómica microcítica. Y es una anemia frecuente en las gestantes, ¿no? ¿Qué tipo de anemia será? ¿Cuál será el diagnóstico? Podemos ir más allá. Anemia ferropénica, pues por falta de aporte, porque en la demanda, en las gestantes, la demanda de fierro se incrementa. Si para un sujeto normal, una mujer normal en edad fértil, más o menos requiere 10 miligramos de hierro en la dieta, de los cuales se va a absorber 1 miligramo, o sea, el 10%, ¿no? Una gestante necesita 20 a 30 gramos de hierro en la dieta. Entonces, ese incremento de las necesidades puede generar anemia en una gestante. Entonces, no es un hemograma normal, es una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? Las anemias hemolíticas, habíamos dicho, es anemia normocítica normocrómica. Ahora vamos a repasar rápidamente todas las anemias microcíticas hipocrómicas. Entonces, lo más frecuente, anemia ferropénica. La absorción del fierro depende de dos cosas. De la cantidad de hierro de depósito. ¿Cuál es ese hierro de depósito? ¿Cómo mido el hierro de depósito? ¿Como hemosiderina o ferritina? Entonces, si desciende, entonces la capacidad de absorción va a aumentar. O sea, todos los pacientes anémicos ferropénicos, su capacidad de absorción se incrementa. Normalmente la absorción es 10% de lo que ingresa en la dieta. En un ferropénico puede incrementarse un 20 a 30%. Y esto, ese dato es importante porque se utiliza en el tratamiento, ¿no? El tratamiento de una anemia ferropénica, más o menos un promedio de 6 meses. Los 2 primeros meses puede darle una sobrecarga de hierro para aprovechar ese 20 a 30% de incremento en la absorción. Ya después del segundo mes, con esa carga de hierro que le estoy dando, ya va a ir incrementando el hierro de depósito. Por lo tanto, después del segundo mes ya disminuye la cantidad de hierro absorbido. Por lo tanto, ya la dosis debe disminuir. Empezaré con 3 tabletitas al día y desciendo ya al segundo mes 2 tabletas o 1 tableta al día. Muy bien. ¿Qué otra cosa depende de la absorción? Del tipo de hierro que yo ingiero. No es lo mismo ingerir el hierro que proviene de las carnes o el hierro que proviene de los vegetales, la kiwicha, la quinoa, etc. ¿Quién se absorbe mejor?
el hierro proveniente de los animales. Y eso es, ¿no? La forma ferrosa, el fierro más 2. Los vegetales están en la forma férrica, fierro más 3. ¿Dónde se absorbe el fierro? Eso también me han preguntado varias veces. El hierro se absorbe en el intestino delgado, principalmente duodeno y ayuno proximal. Existe una proteína transportadora. Una vez que se absorbe, se transporta a través de la transferrina, una proteína sintetizada por el hígado, y se deposita como ferritina y hemosiderina. Y miren cómo es la distribución del fierro una vez que se absorbe. La mayor parte del hierro, ¿dónde está? Formando parte de la hemoglobina. Es el hierro funcionante. El 70% del hierro que se absorbe está en la hemoglobina. Más o menos 2.5 a 3 gramos. El otro gran porcentaje se encuentra como hierro de depósito. Miren, como ferritina y hemosiderina, 1 gramo. Y a trazas, menos del 1%, está formando parte de la proteína transportadora transferrina o las diferentes enzimas intracelulares. El fierro es un catalizador, ¿no?, en las reacciones enzimáticas, muy importante. Entonces, recuerden de estos dos datos importantes, que el hierro se distribuye principalmente como parte de la hemoglobina del 70% y la otra parte como ferritina y hemosiderina. Esta es otra cosa importante. Las diferentes etapas, la historia natural de una anemia ferropénica. Lo primero que va a pasar, la primera fase, anemia prelatente, es que se deplete el hierro depósito. Desaparece la ferritina, desaparece la hemosiderina. La hemoglobina sigue siendo normal. La hemoglobina sérica es normal. En esta fase todavía no hay descenso de la hemoglobina. Anemia latente, ya empieza a haber cambios en las constantes corpusculares, ¿no? Ya empieza. Hay cambios en algunas variables, descenso del fierro sérico, aumenta la capacidad de fijación de la transferrina, disminución de la saturación de la transferrina. Acá ya se empieza a alterar la producción, ¿no?, de hemoglobina, de la eritropoiesis. Todavía la hemoglobina sigue siendo normal. Y finalmente ya la anemia franca, hay descenso de la hemoglobina por debajo de los niveles normales, hay cambios en las constantes corpusculares. Es en este momento, pues, que recién diagnosticamos la anemia, ¿no?, cuando se hace clínicamente evidente. Hacer diagnóstico de anemia ferropénica simplemente es un síndrome. Las causas son múltiples y acá están. La más frecuente en nuestro medio, en los países en vías de desarrollo, América Latina, falta de aporte, desnutrición o ingesta inadecuada. Mala absorción en caso de tuberculosis intestinal o linfoma, que comprometen básicamente el duodeno. Pérdidas crónicas, ¿no?, parásitos, diverticulosis. Aumento de las ansiedades fisiológicas, como es el embarazo, la lactancia, la adolescencia, que es etapa de crecimiento, y la hemólisis intravascular. O sea, todas las anemias hemolíticas consumen más fierro. Por lo tanto, todas las anemias hemolíticas como tratamiento tienen que recibir hierro. Y no solo hierro, también consumen ácido fólico. Entonces tienen que recibir también suplementación con ácido fólico. En los países desarrollados, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica, ¿no? Vino otra pregunta similar otro año, este es del año, dos veces se preguntó, el 99 y el 2000. El 2000 no pusieron países desarrollados, sino países occidentales, ¿no? ¿Cuál? Ojo, países desarrollados, no va a ser ingesta inadecuada, falta de aporte, ¿no? Acá será pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. Generalmente las neoplasias gástricas, las neoplasias de colon, que en los países desarrollados es su principal problema. Disminución del aporte sería para nosotros, ¿no?, países en vía de desarrollo y toda América Latina. Recuerden que la anemia ferropénica es la causa más frecuente a nivel mundial. Lo que difiere es la causa, ¿no? Lo que difiere es la causa. Países desarrollados, pérdidas crónicas. Países en vía de desarrollo, desnutrición, falta de aporte.
Y la segunda causa de anemia a nivel mundial es la anemia por enfermedad crónica. Causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto joven varón. A transferrinemia congénita es rarísimo, esto es un trastorno congénito. Disminución de la absorción del hierro no es lo más común. Disminución del aporte podría ser, ¿no? Pero si es joven, se supone que no tiene ninguna enfermedad de fondo, si está comiendo bien, no debería ser, ¿no? Es pérdida crónica en pequeñas cantidades, pero no por un cáncer, ¿no? En un joven hay que empezar, las causas más comunes son las diverticulitis, ¿no? La diverticulitis que sangra, o hemorroides, enfermedad hemorroidal, esos son los que producen, ¿no? En los niños y personas adultas mayores, ahí sí la causa más frecuente es carencial, falta de aporte. Varón de 75 años con anemia microcítica, reticulocitos bajos y ferritina muy disminuida. En donde se debe priorizar el estudio para llegar a la causa de la anemia. Es un varón, ¿no? Adulto, mayor, ¿no? Es un anciano según la definición de la OMS, mayor de 65 años, y tiene anemia microcítica. Debe ser también hipocrómica, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Anemia ferropénica. Y acá está, ¿no? La ferritina es el mejor marcador sérico, el marcador más específico para anemia ferropénica. Por lo tanto, ¿no? Esto es una anemia, definitivamente una anemia ferropénica, porque la ferritina está baja, ¿no? Y los reticulocitos también, pues porque es una anemia por menor producción, ¿no? Dijimos, todo el grupo de las anemias son anemias por menor producción. Entonces, si esta es una anemia ferropénica, de entre las alternativas, ¿cuál sería la causa? Tubo gastrointestinal, pues, ¿no? Ya sean úlceras crónicas sangrantes, úlceras neoplásicas, un cáncer de colon, un cáncer gástrico. Lo que hay que investigar, entonces, en una anemia ferropénica, después de descartar que no sea falta de aporte, por eso es importante en la anamnesis la historia alimenticia, cómo se alimenta ese paciente. Si te dice que come carnes todos los días, frutas, ¿no? Menestras, etcétera, su dieta es balanceada, entonces pues no voy a pensar que eso es carencial. Entonces tendré que buscar pérdidas, ¿no? Ya sea en orina, un examen de orina para ver si hay hematuria, un TVNO en heces para ver si está sangrando, y ahí va ¿no? La búsqueda a nivel gastrointestinal. En relación con el metabolismo del hierro, señale la afirmación correcta. 30 segundos, Leo. ¿Qué número? La absorción de hierro medicamentosa empeora con los alimentos, ¿no? Vamos a ver. ¿La absorción de hierro tiene lugar en el ileum? No. Duodeno y ayuno proximal. ¿La asimilación de hierro mejora con una dieta vegetariana? No, la dieta... El hierro que proviene de los animales da mejor aporte de hierro. ¿La mayor parte de hierro sérico se localiza en la ferritina? No, la mayor parte de hierro sérico está parte de la hemoglobina. El 70% forma parte de la hemoglobina. Y solo un 30% está formando parte de la ferritina y de la hemosiderina, ese hierro de depósito. En condiciones normales, la absorción del hierro contiene la dieta es del 20% fácil, el 10%. 20 a 30%. Es cuando el paciente es ferropénico. Entonces lo que queda es que la absorción del hierro medicamentoso empeora con los alimentos. Es por eso que en el tratamiento uno indica al paciente que tome sus tabletitas de sulfato ferroso en ayunas y con un jugo de naranja, porque el medio ácido facilita la absorción del hierro. La clínica es como cualquier tipo de anemia, mareos, acúfenos, cefalea, vértigo, esto me da toda cualquier tipo de anemia, irritabilidad, incremento, hipersomnia, astenia, fatiga, palidez, a nivel cardiovascular, palpitaciones, soplo sistólico multifocal, disnea, angina. Miren que puede haber angina, ¿no?
¿no? Claro que ahí siempre, cuando hay angina, generalmente ese paciente tiene un componente coronario, ¿no? Un paciente normal, difícil que desarrolle angina. Disnea sí, ¿no? Disnea sí, aún el paciente sea normal desde el punto de vista cardiovascular. Pero cuando hay angina es porque el paciente tiene algún componente de una cardiopatía coronaria de base. Pero estos sí ya son síntomas más específicos de ferropenia. No lo va a presentar cualquier paciente con anemia. ¿Cuáles son? En boca, glositis, estomatitis, queilitis. Esto, si bien es cierto, es más específico para anemia ferropénica, pero lo podemos encontrar también en la anemia megaloblástica, ¿no? Eso es lo que se denomina las anemias carenciales. Cuando denominamos anemia carencial, nos estamos refiriendo a dos causas, la anemia ferropénica más la anemia, y la anemia megaloblástica. Cualquiera de las dos también toman esa denominación, anemia carencial, por la causa que la produce, ¿no? Porque la causa principal es la falta de aporte. Esto sí, platoniquia y coiloniquia es exclusiva de la anemia ferropénica, platoniquia uñas planas, coiloniquias uñas levantadas, vamos a ver una foto después, cabellos, alopecia, sequedad. Si un paciente con anemia ferropénica severa, hemoglobina menor de 7, viene con disfagia, incapacidad de deglutir, hay que sospechar que está desarrollando este síndrome, el síndrome de Plummer-Vinson. Es una membrana blanquecina en el tercio superior del esófago que se produce como consecuencia de una anemia ferropénica severa, hemoglobina menor de 7. No es cualquier anemia ferropénica, tiene que ser severa. En el estómago, dispepsia, gastritis atrófica. Esto, recuerden, esta gastritis atrófica es una anemia ferropénica crónica, tiene que ser crónica, puede llevar a una atrofia gástrica, una gastritis atrófica. Por lo tanto, si yo tengo atrofia gástrica, no voy a tener células parietales. Y si no hay células parietales, no hay quien produzca el factor intrínseco, ¿no? El factor intrínseco, ¿para qué es importante? Para la absorción de la vitamina B12. Por lo tanto, un paciente puede iniciar con anemia ferropénica y en la evolución desarrollar anemia megaloblástica cuando desarrolla gastritis atrófica. Entonces ya estamos hablando de una anemia mixta, ¿no? Una anemia ferropénica más una anemia megaloblástica. Pero ahí ya va a cambiar las constantes corpusculares, ¿no? Ya no será una anemia microcítica hipocrómica, sino será una anemia normocítica normocrómica. Por eso se dice que una anemia megaloblástica puede enmascarar a una anemia ferropénica. Esto de las constantes corpusculares no lo mide el ojo humano, no lo mide la computadora, ¿no? La máquina es la que mide el tamaño, saca un tamaño promedio de los hematíes. Entonces, si tenemos dos enfermedades, por un lado la anemia ferropénica, que me da microcitosis, por otro lado la anemia megaloblástica, que me da macrocitosis, entonces ese promedio va a salir una anemia normocítica normocrómica. Pero ojo, en el frotis periférico, en ese hemograma que uno lee, que a veces no lo lee también porque no le presta interés, que es importante, y hay veces lo ponen en la parte inferior, dice observaciones, ¿no? Te dicen microcitosis, 3 cruces. Macrocitosis, 3 cruces. Entonces, si bien es cierto que las constantes te dice anemia normocítica, normocrómica, pero hay que fijarse en las observaciones. Y en observaciones van a encontrar hipocromía, microcitosis, pero por otro lado también van a encontrar glóbulos rojos grandes, macrocitosis. Ese es un frotis periférico de un paciente con anemia mixta, ferropénica más megaloblástica. Ojo, porque no vayan a pensar, porque está normocítica, normocrómica, debe ser una anemia por enfermedad crónica. No. Entonces agreguen ahí en el cuadro inicial, otra de las causas de anemia normocítica, normocrómica, sería una anemia mixta, ¿no es cierto? Este síndrome, el síndrome de pica, ese es el más específico de todos. Si hay pica, esa es anemia ferropénica. No hay otra enfermedad, no hay otra anemia que curse con pica. ¿Qué cosa es la pica? Es el hábito de comer sustancias no alimenticias. Puede ser tierra, hielo, pintura, etc. Todo eso se denomina pica. Puede haber trastornos neurológicos de conducta, irritabilidad. Esto generalmente en los niños, ¿no? Hay cambios de conducta, se vuelven irritables. Ahí está, miren estas uñas planas, la platoniquia. Y miren el borde
distal, levantada, uñas en cuchara, esa es la coiloniquia. La queilitis comisural, una inflamación de la comisura labial, microulceraciones, ¿no? Eritematoso. Esto también se observa en la anemia megaloblástica, no es exclusivo de la ferropenia. Lo mismo, la glositis, una lengua roja despapilada, también se observa en la anemia megaloblástica. El paciente viene por sensación de ardor, quemazón, dolor en la lengua. ¿Cómo hago el diagnóstico de anemia ferropénica? Entonces tendré mi protis periférico, donde me van a mencionar microcitosis y hipocromía según las constantes corpusculares. Pero también el hematólogo, el técnico en hematología, tiene que ver el protis y decirme, pues, si ve glóbulos rojos pequeños y pálidos como acá, entonces me dirá hipocromía tres cruces, microcitosis tres cruces. Tiene que haber correlación entre las constantes corpusculares y el frotis periférico. Si no hay correlación, de repente estoy frente a otra cosa, frente a una anemia mixta, por ejemplo. ¿Cómo están los reticulocitos bajos y el hierro sérico bajo? La saturación de la transferrina, esta proteína transportadora, también está bajo, ¿no? Y hay tres cosas que están incrementadas, tres variables: la transferrina, la capacidad de fijación de la transferrina y los receptores de la transferrina. Esto tienen que memorizarlo. Esto preguntan siempre, ¿no? Hay tres cosas, esto se bajas, reticulocitos, hierro sérico y la saturación de la transferrina. Y tres variables altas: transferrina, capacidad de fijación y los receptores. Y esto es lógico, ¿no? Si yo tengo poco hierro en sangre, tendré que aumentar mi cantidad de proteína transportadora para tratar de transportar lo máximo, entonces aumentará la transferrina. Lo mismo, si tengo ferropenia, mi capacidad de fijación de esa transferrina tendrá que incrementarse. Y lógico, en los tejidos, las células tendrán que incrementar el número de receptores para transferrina para tratar de absorber la máxima cantidad de hierro. Estas dos pruebas son las pruebas más específicas para ferropenia. A nivel sérico, la ferritina. A nivel de la médula ósea roja, la hemosiderina. Ojo, para evaluar la hemosiderina tengo que hacer punción de médula ósea, un mielograma, y hacer una tinción con el azul de Prusia. Esta es una prueba cualitativa. Me dirá hemosiderina 0, 1, 2 o 3 cruces. Lo normal se supone que es 3 cruces. Por debajo de eso está descendido. En una anemia ferropénica entonces encontraremos hemosiderina baja o cero y ferritina también disminuida. Si me preguntaran cuál es la prueba más específica entre esas dos, es la hemosiderina, es el gol estándar, la prueba de oro, la prueba definitiva, no hay otra, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico de ferropenia, pues no voy a hacer una aspiración de médula ósea, basta con la ferritina, ¿no? Basta con la ferritina. Excepto que el paciente se esté alimentando bien, ¿no? No haya bajado de peso, no hay pérdidas aparentes, clínicamente bien, y el paciente viene con una anemia muy severa, menor de 7. Entonces, si no es carencial, ahí sí. Toda anemia severa con hemoglobina menor de 7 está indicado hacer como screening un aspirado de médula ósea para descartar que no sea una neoplasia hematológica, un mieloma, una leucemia, un linfoma, etc. Miren, este cuadrito es para hacer el diagnóstico diferencial con todas las enfermedades hipocrómicas microcíticas: anemia ferropénica, enfermedad crónica, talasemia y sideroblastia. Miren, en segundo lugar, lo que les decía, aparece enfermedad crónica. Si bien es cierto esto, lo más frecuente que es una anemia normocítica, normocrómica, pero nos puede dar hipocromía con microcitosis. Por eso entra en el diagnóstico diferencial, ¿no? Y en la práctica clínica habitual es esto lo que se hace, el diagnóstico diferencial entre ferropenia y enfermedad crónica. No con talasemia ni anemia sideroblástica, porque estos son trastornos sumamente raros. La única diferencia va a ser con la ferritina y hemosiderina. En la anemia ferropénica tendré una ferritina baja con hemosiderina baja. En cambio, en la anemia por enfermedad crónica y en otras dos, talasemia, anemia sideroblástica, mi ferritina estará normal o alta y lo mismo la
hemosiderina. El resto de las variables del hierro, capacidad de fijación de la transferrina, saturación, es muy variable, es muy errática, así que no sirve para diferenciar. Los cambios que se presentan en la anemia ferropénica son volumen corpuscular, el BCM bajo, disminuido, ¿no? La hemoglobina corpuscular media también bajo y reticulocitos disminuidos por ser una anemia por menor producción. ¿Cuál es la prueba más fiable para diagnosticar ferropenia? ¿Qué dice la doctora? Disculpe que la apunte, no sé su nombre. La A, ¿no? Estudio de la médula ósea, ¿no? Estudio, ¿para qué? Para hemosiderina, ¿no? Hemosiderina, ¿no? Si no hay hemosiderina, la otra prueba que queda es la ferritina, ¿no? El hierro, la saturación son pruebas muy inespecíficas, ¿no? Pero que sí se pide para el estudio de un paciente con anemia, ¿no? Y si estoy sospechando de una anemia ferropénica, hay que pedir ferritina y todo el perfil de hierro. Porque vamos a ver a propósito de otra pregunta adelante cómo es que me puede servir. Porque a veces solamente no la ferritina no hace el diagnóstico. No me ayuda el resto del perfil de hierro. En última instancia voy a tener que pedir hemosiderina cuando hay duda diagnóstica. Porque es la prueba definitiva. Entonces sería estudio de médula ósea, ¿no? Estudio de la hemosiderina y recuerden que es una prueba cualitativa. El hemograma completo simplemente me dirá que es una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? No sirve para hacer diagnóstico. Constantes corpusculares, lo mismo, hipocrómica microcítica. Paciente varón de 86 años acude al hospital por disnea de esfuerzo progresivo y fatiga generalizada. Además, refiere presentar últimamente el hábito de masticar y comer grandes cantidades de hielo al día, o sea, pagofagia. Además. Niega tener fiebre, escalofríos, tos, disuria, sangrados y pérdida de peso. Los exámenes de laboratorio y rutina revelan una hemoglobina de 8, un hematocrito de 24, un BCM de 70 y sangrado oculto en heces positivo por el test de Guaiaco. El test de Guaiaco es el test de Teven, utiliza el Guaiaco como reactivo, ¿no? Para este paciente, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Entonces, es un paciente de edad avanzada, 86 años, que viene con una anemia moderada, ¿no? Otra cosa importante es graduar el nivel de anemia, ¿no? Una anemia leve es de 10 hasta el valor normal, moderada es entre 7 y 10 y severa menor de 7. Y ya les dije la importancia de saber si es una anemia severa. Ese paciente, por lo general, tiene que ir un aspirado de médula ósea para descartar una neoplasia hematológica. ¿Por qué es eso? Porque por frecuencia, las anemias leves y moderadas son todo ese grupo de anemias benignas que hemos visto, ferropenia, enfermedad crónica, megaloblástica. Todo ese grupo grande de anemias benignas son anemias leves a moderadas. Cuando es en veras, incrementa la posibilidad de ser una neoplasia hematológica. Entonces, esto es una anemia moderada, entre 7 y 10. Luego veo el BCM, la constante corpuscular, 70. ¿Qué tipo de anemia es? Microcítica. Una anemia microcítica. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Ferropenia, ¿no? Anemia ferropénica. Hay que buscar qué cosa tiene más para anemia ferropénica. Y acá tiene pica. Si tiene pica, no hay duda, ese es el diagnóstico, es una anemia ferropénica, ¿no? Y puedo ir más. ¿Cuál sería la causa de esa anemia ferropénica? Pérdidas sanguíneas. Tiene test de Tevenon positivo, ¿no? Entonces es un dato más para plantear que esta es una anemia ferropénica. ¿Cuál sería la respuesta? En hombres y mujeres postmenopáusicas, pica y pobre suplemento de hierro en la dieta son las causas más comunes. Pobre suplemento de hierro sí es la causa común, pero pica no, pues no es causa, es consecuencia de la anemia ferropénica, ¿no? Entonces la primera alternativa falsa. Pagofagia o pica con hielo es un síntoma que es considerado ser el más específico para la deficiencia de hierro, verdadero. La medida de la concentración sérica de hierro es el test más útil en la detección de deficiencia de hierro. No es el más específico, en todo caso sería la ferritina o hemosiderina.
La terapia de elección en este paciente, la administración de hierro parenteral. No, la terapia de elección en la anemia ferropénica es la vía oral. No, hasta solamente cuando está contraindicado la vía oral, uno indica la vía parenteral. Pero eso ocurre en excepciones. La anemia ferropénica, marque lo correcto. A ver. ¿Qué letra? En los niños, la causa más importante es el sangrado crónico digestivo. No, pues esto es para los adultos, ¿no? Mayores de 45, por cánceres. La ferritina sérica usualmente está incrementada. En una anemia ferropénica, la ferritina tiene que estar baja, no incrementada. Está incrementada en la anemia por enfermedad crónica. La presencia de trombocitosis es un hallazgo frecuente en el adulto. Cuando hay una anemia ferropénica severa, hemoglobina menor de 7, puede haber con un mecanismo reactivo trombocitosis. Pero eso se ve solo en el adulto, no en el niño, por ejemplo. En el niño que viene por anemia ferropénica severa no se ve ese mecanismo reactivo, ¿no? Hay trombocitosis como un mecanismo reactivo frente a una anemia ferropénica, pero severa. Ojo, no es leve o moderada, tiene que ser severa. Eso sería lo verdadero. El hierro se absorbe por el ileum distal, falso, duodeno y ayuno proximal. Los depósitos de hierro en el varón adulto son de 3 miligramos, el hierro depósito como ferritina. El 70%, 3 gramos, 2.5 gramos, estaba como hemoglobina. Y el 30%, que más o menos era un gramo, estaba como parte de la ferritina y hemosiderina. O sea, no es 3 miligramos, es 1000 miligramos, ¿no? Un gramo aproximadamente está como hierro de depósito, ferritina y hemosiderina, y más o menos 3 o 2.5 gramos como formando parte de la hemoglobina. Ante la sospecha clínica de déficit de hierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, debe valorar para establecer el diagnóstico de certeza? Sospechando que es una anemia ferropénica, ¿qué debería pedir? La primera alternativa, ácido fólico y B12, no, pues, ¿no? Eso sí estaría pensando en una anemia megaloblástica, ¿no? ¿El hemograma contiene datos suficientes? No, pues el hemograma solamente te dirá, pues, anemia hipocrómica microcítica. Probablemente ferropénica, lo más probable, pero no llega al diagnóstico definitivo. Si la sideremia está claramente bajo, no hacen falta otro falso, porque el hierro sérico bajo, eso es la sideremia baja, es poco específico. Puedo tener una anemia ferropénica con hierro sérico normal. ¿La ferritina sola es suficiente? Podría ser, es una alternativa. Sideremia, índice de saturación de la transferrina y ferritina. Esta sería la mejor alternativa. Hay que pedir ferritina más las otras variables de hierro para hacer una interpretación adecuada. Y eso lo voy a explicar a propósito de otra pregunta más adelante. ¿Okay? Entonces, si no hubiera la alternativa 2, no podría ser ferritina sola. También podríamos ser, ¿no? Pero la mejor alternativa es tu hierro sérico, tu saturación, tu capacidad de fijación de transferrina, más tu ferritina. El por qué lo digo después, ¿eh? Sujeto de 70 años, diagnosticado de artritis reumatoidea. Consulta por clínica de síndrome anémico desde hace 6 meses. Se realiza un hemograma que muestra una hemoglobina 8.5, BCM 69, leucocito 7500, plaqueta 220.000, sideremia 30, que está baja, ferritina 520, señale cuál es el diagnóstico más probable. Ojo, mira que estamos agarrando algunas preguntas del MIR, que así son importantes porque nos ayudan a repasar anemia ferropénica, pero también son preguntas que podrían venir, ¿no? Porque hay temas, pues, que, por ejemplo, en leucemias, casi no preguntan leucemias, ¿no? Son preguntas muy complejas del MIR que no tendría sentido tampoco resolverlas. ¿Qué dice la doctora? Anemia por enfermedad crónica. Nuevamente tenemos una anemia moderada, 8.5, BCM 69, anemia microcítica, ¿no?
lo primero que pensarías en anemia ferropénica, ¿no es cierto? Lo primero que pensarías. ¿Las leucocitos y plaquetas están normal? O sea, ¿no compromete las otras series? Es una enfermedad que solo está comprometiendo la serie roja. Pero tengo un dato, que el hierro sérico está bajo, que me apoyaría anemia ferropénica, ¿no es cierto? Pero la ferritina está alta. Entonces no puede haber anemia ferropénica con ferritina alta, frecuentemente. Pero después le voy a explicar que sí podría haber, ¿no? Pero lo frecuente es que no puede haber anemia ferropénica con ferritina alta. Entonces, si no es anemia ferropénica, ¿no?, que es lo más frecuente, entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Más frecuente, anemia por enfermedad crónica. Y la pregunta sería, ¿y cuál es la enfermedad crónica que tiene este paciente para sospechar que es anemia por enfermedad crónica? Y acá te dan, ¿no?, artritis reumatoide. Por lo tanto, lo más probable que es una anemia por enfermedad crónica. La ferritina es un marcador de inflamación, ¿no? Va a incrementarse en todos aquellos procesos inflamatorios, ¿ok? Y la enfermedad, la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, yo podría decir que esta ferritina que está incrementada podría deberse a la enfermedad que tiene de fondo la artritis reumatoide, ¿no? Y estar elevada y dándome un falso positivo. Y realmente el paciente tiene anemia ferropénica, ¿no? Ese sería el diagnóstico diferencial. Mi primera posibilidad, claro, si yo tengo que es un AR, tengo ferritina alta, lo único que está en contra es la anemia microcítica, ¿no? Debería ser una anemia normocítica, normocrómica. En ese caso, ya casi sin duda esto sería una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Acá lo que nos puede confundir es ese BCM, ¿no?, microcítico. Eso nos hace confundir, nos puede hacer pensar en una anemia ferropénica, ¿ok? Entonces digo, de nuevamente, tengo ferritina alta, esa ferritina podría ser por la artritis reumatoidea, y como mi BCM es microcítico y mi fierro sérico también está bajo, esto es una anemia, es una anemia ferropénica, podría yo decir. Por eso me faltarían, y acá viene la explicación, lo que le dije, no solo la ferritina es importante, sino también los otros variables del hierro, capacidad de fijación, saturación de la transferrina, ¿no?, los receptores de la transferrina. Porque si todo ese perfil va para anemia ferropénica, entonces lo más probable que sea una anemia ferropénica y cuya ferritina está incrementada por la artritis reumatoide, que es la segunda posibilidad, ¿no? Pero para el examen lo más probable es una anemia por enfermedad crónica. Pero si están al costado del paciente, en la cabecera del paciente, ¿qué van a hacer? ¿Qué haría, doctora? No se va a quedar con lo más probable. ¿Qué harían para el diagnóstico definitivo? Esta es una duda diagnóstica, tengo que pedir el gol estándar. Una hemosiderina, si la hemosiderina me sale cero, es una anemia ferropénica, sino que tiene ferritina alta por la artritis reumatoidea. Pero si la hemosiderina me sale normal, tres cruces, entonces es una anemia por enfermedad crónica. Entonces ahí se aplica el gol estándar. Ahí sí tendría que hacer, en este caso tendría que hacer, para efectos de hacer el diagnóstico definitivo, hacer un aspirado de médula ósea y evaluar la hemosiderina. Entonces, para tener una idea más clara del diagnóstico, necesito pedir ferritina más el resto del perfil del hierro, ¿ok? Y cuando hay duda diagnóstica, hay que pedir el gol estándar, la hemosiderina. ¿Está claro? ¿Sí?